Hola gente, espero que esto se esté grabando bien. Bueno, esto va a ser rapidito. Básicamente os explico fácil. He creado una raza, esto es Stellari, espero que tengáis un buen día. No quiero liarlo más. He diseñado esto. Si queréis copiarla, pues bien. Lo he hecho colonia perdida por diversión. Objetivo, crear una federación de la llamada la URSS, sobrevivir. Empecemos ya. No me gusta que esto tarde mucho. Enorme, no, vamos a jugar normal. Y quiero logros, o sea que sí. No tengo objetivo alguno, simplemente le di que sí porque bueno, me es fácil, vamos. Y partida. Bien, genial. Empezar. Investigaciones. No me gusta ninguna. Pues mejor investigación. No me gusta ninguna. Mejor investigación. Al principio nunca me di con aves. Bueno, lo primero, mandar a sondear esto. Presionamos Shift, sondear. 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 Esto podríamos llamarlo Stellaris pa' tonto. Podréis dejarme vuestros comentarios, vuestros dislikes. Sondear, sondear. Vamos, le damos clic aquí. Astiller. Nave científica para sondear más. Hay una tecnología que hace que sondeen automáticamente. Qué lástima que no la tengamos. Le metemos. A mí al principio, en el planeta este, siempre me gusta meter oficinas de administración para que nuestro imperio no se tenga sobreextensión y así no tengamos unos maluses bastante jodidos. Velocidad al máximo. Esta nave va a empezar a sondear los alrededores. La siguiente científica también va a empezar a sondear los alrededores. Aquí está. Asignamos líder rápido, todo cuesta moneditas estos créditos ahí. Que no tenemos, hay que esperar un poco, otro poco. Vale, me importa tres pingos eso. ¿Y qué cogemos? Esto es bueno. Vamos, reclutamos, ponemos. Y este señor de aquí se va a ocupar de esto de aquí. Sondear, 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 sondear. Sondear. Vamos. Cuando encontremos un planeta interesante, pues iremos a construir algo. Hasta entonces, no. Y velocidad es alta siempre, porque este juego, bueno, el early game es algo interesante, pero el mid game es algo aburrido. Aquí tenemos planeta interesante. Todavía no está eso, pero posiblemente podamos colonizarlo, o sea que hay que prepararse. Vale. Me chupa tres pingos este evento. Ajá. Bien, hemos sondeado un sistema. Increíble. Construimos las estaciones S y nos vamos a preparar porque vamos a tener que construir una de estas. Porque este mundo continental yo creo que lo podemos habitar, pero tiene que estar el sistema sondeado para poder hacerlo. Vamos a hacer eso simplemente por el puro morbo de hacerlo. Son misiones del juego. Algunas se gastan en investigación y otras son cosas como sondea esto o haz esto. Si las anomalías son muy difíciles o difíciles, no las hacemos porque podemos perder al científico. Esto es un tutorial rapidísimo barra gameplay. Increíble. Si no me seguís paso es normal, estoy explicándolo como el culo. Dejadlo por ahora, Dios mío, nuestros científicos son mancos. Bien, nave colonia porque se podemos colonizarlo. Estas son las tradiciones que se consiguen con unidad. Como voy a crear la URSS, me voy a crear primera expansión, de segunda diplomacia para poder crear la federación. Y luego podemos ir a por prosperidad si queremos que nuestro planeta vaya mejor. Dominación, si queremos hacer cosas. Cada uno de estos tiene sus bonus y sus maluses. Pues lo vais viendo y pues lo más jugoso. Para mí sería expansión, diplomacia y supremacía. Adoptamos expansión. Aquí aparece cuánto tiempo tardaréis hasta poder volver a seleccionar una de estas. Y así nos expandiremos un poco más rápido. Para colonizar más rápido y todo. A esto le quedan todavía dos órdenes. Recordad que podéis dar órdenes simultáneas presionando el Shift. Vamos a ir moviendo la nave constructora hacia allá. Se está construyendo la colonia. Y las naves se construyen normalmente con aleaciones. En los planetas, cuando aparece esto, podéis ir a un planeta
Y aquí, pues bueno, tenéis edificio y esto es cosa de qué recursos para vosotros es más importante. Esto te da policía, porque aquí hay trabajadores, ¿no? Está policía y todo esto. ¿Qué es lo que hacen principalmente esto? Yo, para ser sincero, lo que me gusta al principio es normalmente meter administración porque lo considero importante. Porque si nos sobreextendemos tenemos unos maluses de mantenimiento y de investigación muy grandes y no quiero tenerlos. Construimos un puesto avanzado, luego le damos shift. Y sí, ha subido de nivel esto, bueno, interesante. A 23%. Construir. Bien, ¿cuánto le queda a esto? Seleccionáis esto, vamos aquí. Y clicáis sobre el planeta este. Y le dais colonizar planeta y aquí ponéis. Moscú, si queréis. Y ya irá a colonizarlo automáticamente. Si está en verde es que es colonizable. Si está en amarillo es que lo podéis colonizar, pero no completamente. Tendréis un pequeño malo. Igualmente podéis terraformar planetas, pero más adelante en la partida. Esta partida ha puesto que acabe en el 2400. Y voy a conseguir otra científica. Me gusta normalmente en el tener tres porque hay que sondear a toda leche y aquí hay que sondear. Conseguimos investigación extra, que bueno, está bien. Vamos aquí, vamos acá. Reclutar, lo mismo de siempre. Ah, no tenemos nada en plan interesante así, pero bueno. Sondear, con el shift presionado, sondear, 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 investiga. Sondear, vamos a esto y qué nos interesa. Nuevas colonias, tenemos una nueva colonia. Me gusta más esto. No me importa que las colonias crezcan lento. Y bingo. Dejarlo por ahora porque si no se nos mata la nave y no me interesa. Bueno, eso era barato. Seguimos en el mapa y bueno, aquí tenemos una cosa interesante. Si le damos clic derecho, pues es un proyecto de investigación que nos puede dar varias cosas. Y siempre es interesante hacer eso. Nuestro objetivo es expandirnos rápido. Y bueno, ya que estamos... Pues esta zona ya se ha vuelto interesante. Vale, ahora sondear, sondear, sondear. Sí, básicamente el early game consiste en sondear, sondear, sondear hasta la muerte. Increíble juego. ¿Y por qué no hace flota? Porque es totalmente estúpido. Por cierto, esta es tu capacidad de flota. Disfrútala, puede ir en aumento. De hecho, si os hacéis supremacía, pues podéis aumentar el tamaño de la flota. Pero no me voy a hacer supremacía porque no me interesa. Construimos estaciones mineras, bla bla bla. Esto de momento está bien, sí. Todo el mundo está haciendo cosas. Dejarlo por ahora. No son habitables. Oh, otro plan, un posible planeta habitable. Sondear. ¿Qué tipo de mundo es? Mundo continental. Este es habitable. ¿Qué hacemos? Nave colonia, otro. ¿Qué se vaya haciendo? Que investigue. Y entonces después de esto, pues ponemos que vaya aquí. Y no hay eso, pero que se mueva. He de decir que es más caro hacer bases estelares que no estén junto a un sector amigo. Ejemplo, aquí saldría más barato de hacer. Porque esté en un sector amigo que ya está reclamado. Si lo hacemos en una zona sin sector amigo reclamado, sale más caro, gente. Pero tampoco me voy a estar aquí amariconando por intentar cubrir todo. Porque si no, bueno. No sé, no me gusta eso. Quiero ir rápido para colonizar rápido. ¿Qué nos interesa aquí?
Esto está bien, pero tampoco es esencial. Minerales por trabajador, sí me interesa. Básicamente. Y tenemos otra de estas. Reducimos la extensión de esto. Vamos a tirar por colonia porque voy a hacer colonia posiblemente aquí. Y esto creo que no sé si se aplicará el bonus o no. No soy tan experto en este juego. Pero bienvenidos a Sondear Simulator 2020. Gran juego. Mayor felicidad. ¿Lo veis? Era habitable. ¿Por qué lo sé? Porque es continental y la raza es humana. Y creo que salía en alguna parte, pero bueno. Que investiguen, sí. Dificultad normal le doy. Total, si se muere no hacemos más nave. Porque hay que sondear, sondear, sondear. Y creo que ya he señalado que hay que sondear repetidas veces. Pero no estoy seguro si lo he señalado con el debido respeto de sondeo. Pero bueno, si no lo habéis entendido, el juego va de sondear. Mundo desértico. No seremos tan adaptables, pero bueno. Me gusta sondear, creo que ya lo he señalado. Tenemos otro slot libre aquí. ¿Qué nos hace falta? Mira, tenemos más velocidad de sondeo. Dios se ha portado bien con nosotros. Que construya base estelar. Vamos aquí. Que entre en órbita. Necesito otra nave constructora porque siempre es bueno tener varias naves constructoras. Porque llegará un punto en el que necesitemos construir como locos. Colonizar. Manolo, escrito mal. Pero bueno, me da igual. Nos va a dar muchos materiales. Esto es bueno. Este mundo, bueno. No somos seres de desierto, o sea que es comprensible. Y a ver, pues... Esto tienen que seguir sondeando porque es esencial seguir sondeando. Y ahora la verdad es que no tengo... Mira, se han completado dos investigaciones. Vamos a ver las nuevas que podemos. Esto está bueno si quieres desbloquear casillas de investigación. De investigación no, de terreno. Bueno, bueno, tras este pequeño corte de mamadas incluidas, vamos a hacer esto. Unificación planetaria, desbloquea la función edictos adicionales, que bueno, está bien y me da más 2 de unidad mensual. ¿Por qué no? Me gusta la unidad mensual. Luego tenemos esto, que la verdad vendría bien para no ser sondear, 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 hasta que me muera. Y porque sondeamos más rápido. A veces esto me ha llegado a salir en late porque las investigaciones son ultra aleatorias, gente. En late no lo hagáis porque ya todo está cubierto. Y solo te dan ganas de cortarte las venas. Bueno, como esto es un nuevo planeta, pues voy a hacer lo que hago en todos. Podéis especificar planetas en plan uno hacer administración, otro hacer minero y todo eso, pero como yo hago mamadas interestelares y me da exactamente igual, pues lo que voy a hacer es hacer lo que me salga del convenio en cada uno. Me importa bastante si son diferentes o no, pero lo que suelo hacer es empezar con todos iguales. En plan un distrito urbano, uno generador, uno este y otro este. Investiga, hombre. Y ya ellos se van aclarando. Este tengo un hueco libre para construir, pero no voy a construir nada porque no estoy seguro. Es increíble. Bueno, aquí tenemos lo de velocidad de crecimiento de la población aumentada. Mantenimiento va a ser... El mantenimiento me interesa reducirlo. Así, bueno, pues ganamos más dinero. Porque gastamos menos. Me gusta gastar menos. Sondear portal dimensional de Moscú. ¿Eso qué es? Ah, esto es la de investigaciones esta. Pues bueno, podemos hacerlas. ¿Por qué no? No tengo problema alguno. Y tenemos estas mamadas en el mapa. Qué bueno. Ya que estamos, que haga el traducir el mural alienígena. Qué mal puede salir de ahí.
Uy, esto ha parado de sondear. Sondear, 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 sondear. Fu, posible mundo habitable a la vista. Base estelar. A ver aquí. Uf, hemos encontrado unos vecinos un poquito rarunos. Ah, qué lástima. Bueno, como mi interés es crear la URSS principalmente, vamos a enviar un enviado. Vamos a cerrar las fronteras. Y voy a intentar obstaculizarlo todo lo posible. Ya que me interesa que no logre un crecimiento estable ni hostia. Así de buena persona soy. Este mundo de aquí también está bien, ese sistema. Pero bueno, como ya he dicho repetidas veces. Bueno, gente, me ha desaparecido una nave. Y ha vuelto a aparecer. Bueno, pues que vaya a sondear. Ya no puede. Bueno, pues como vemos que nos han cerrado el paso ahí, pues vamos a sondear. Bueno, un momento. Vale, primero. Sondear aquí. Sondear. 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 Sé que estas órdenes están dadas a otras naves, pero bueno, da igual. Siguiente. Sondear. Y siguiente, pues haz la ruta normal. Bueno, pues básicamente vamos a cerrar aquí ya. Un vecino al que invadir a menos que se porte bien. También nos lo podemos quedar. Que nos puede invadir dudosamente. Yo soy él y no lo intentaría. Bueno, más minerales por esto. Plantas robóticas pues viene bien por si quieres obreros robots. Pero yo no lo voy a sacar en esta partida. Vamos a irnos a por algo ofensivo entonces. Y vamos a hacer esto porque como vemos, pues hace falta eso. Hay un mercado interno en el cual puedes comprar y vender materiales, pero bueno. Ah, y hay facciones en el juego. Disfrutable, no sé qué más queréis. Mira, otra colonia montada. Si es que vamos en racha. Yo ves que esto ya es alucinante, increíble. Estoy por montar una guerra constitucional contra esto. Bueno, y después vuelvo a volver a construir aquí. Y por si acaso que se ponga muy chulo pueblo, pues vamos a mover las naves ahí. Este es el daño de las naves. Es el poder militar que tienen. Es una mierda porque son tres naves. Ya he dicho que yo en early no hago ejército alguno. Red de mensajería nos aumenta la administración. Bueno, más bien nos quita malo, que es igual a aumentárnosla. Investiga. Y que construya un puesto avanzado aquí, pues me viene FTM. Estamos mejorando aquí relaciones con este. Pero dudo que lo logremos. Igualmente siempre podemos invadirlo y anexionar.
pero el objetivo de la federación es meter a todo el mundo, con lo que quitaría la gracia. Igualmente la URSS siempre invadía cosas. Tenemos unas éticas que, bueno, ya enseñé al principio, con lo que no problema. Vale, a ver, un momento. Posible mundo habitable a la vista. ¿Qué mundo es? Mundo de tundra. Me temo que no podemos vivir en tundra. Otro día más en los que solo hay decepciones. Si quien no sabe qué es el anillo, es el valor comercial de un sistema. Vale, pues tú, amigo, tienes que venir aquí a sondear este pinche sistema que has dejado sin sondear. Bueno, pues hemos conseguido puntos de investigación y otras cosas. Vamos a seguir ahí y a ver nave científica. Dejarlo por ahora. Voy a sondear aquí. Sondear. A ver tú. Sondear. 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 Creo que había... Creo que puse lo de sondear. A investigar, pero vamos a revisar. Sí. En 26 meses lo tengo. Bueno. Esto no me interesa, esto sí me interesa, porque mi población creo que tenía malos de crecimiento. Sí, reproductores lentos. Pues con ese malus lo solventamos. Esto es malo, ¿por qué? Porque no hemos hecho lo que dije que había que hacer al principio. El desempleo genera crimen y el crimen es malo. O sea que nunca tenéis que tener desempleo. Nunca. Bajo ninguna sesión. Antes que os peguen un tiro. Hacerme caso. Yo he visto lo que es un imperio desmoronándose. Por favor, que la investigación de sondear acabe ahora, que me va a dar algo. Molaría también que me dieran... Que traduzcan los textos. No sé si es la mejor decisión o qué. Me estás diciendo que han dejado estos... Hay algunas... Oh. Más mundo tundra y mundo desierto. Ninguno de los dos podemos. Y luego voy a sondear este sistema que habéis dejado sin terminar de sondear. Bueno, pues... ya hemos acabado esto. Una vez que podemos hacer esto, podemos investigar una ventaja de ascenso. Ascenso tecnológico es lo de los que más me gusta. Aunque al ritmo que vamos, pues yo creo que dominio interestelar viene mejor. Coste de influencia base estelar se nos reduce. Y coste de influencia de reivindicación también. Pero esto es un bonus de investigación y me gusta siempre más. Y bueno, pues seguimos subiendo esto con esto. Yo solo quiero que acabe esto.
Vale, y tú sigues sondeando hasta el infinito y más allá. Han acabado las investigaciones. Bueno. Pues quemadores, pues vienen bien. Y blindaje cerámico, pues también, pero me gusta la velocidad. A ver, tenemos lanzador de plasma, que no está mal, o subsidio de energía y red eléctrica. Rendimiento de estación de investigación. Vamos a hacer esto simplemente porque, no sé, me gusta. Ah, hay recursos estratégicos que necesitaréis tal vez, pero yo qué sé. No me hagáis mucho caso. Increíble tutorial el mío. Esto es ya expansión a ir por recursos. Ejemplo, yo quiero ir a por esto. Y como no lo tengo sondeado porque esta nave científica tiene que venir a sondearlo, pues aún me voy a llevar un rato. Y que investiguen esto vendría bien. Vamos a ver qué está pasando aquí. Increíble tutorial 4K que tal vez ni edite. Bueno, sí, sí tengo que editar una parte. Aún le quedan por sondear 5 cosas, imaginaros lo que hay aquí. Es bueno porque nos dan múltiples investigaciones. Que, bueno. Eso siempre es bueno. Ven aquí a construir eso. Bueno, ganamos eso. Y pues tiene pinta de que no hay más pinches mundos habitables. Han atacado una... Pues vamos a poner un montón de eso. Sondear. 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 Acabamos de encontrar un mundo habitable. Vayan preparando los palos y piedras porque voy a plantar ahí un... una bandera rusa como me llamo yo. Manolo. Gran guardado está realizando el juego. Podemos actualizar la flota. Pero bueno, es un gasto de dinero que no voy a asumir ahora mismo. Cuando termine de guardar... Bueno, podemos hacer eso, podemos hacer. Bueno, vamos a ir dirigiéndonos como locos hacia ahí, prácticamente. Y aquí este, bueno, está construyendo las estaciones mineras indicadas. Después se va a mover ahí. Mundo tropical, no me está jodiendo. Está en el otro lado de la galaxia. Que vaya construyendo esto. Que investigue, sí.
vamos a tardar un rato, mi gente. Fuck. Bueno, me veo que esto está chungo. Por cierto, voy a tener que meter en edición música del juego. Expedición al cementerio, sí. A ver, sigue en el mapa. Vamos a ver. Esto está como el puto culo. Vale, vamos a ver. Construir. Y que este vaya construyendo un puesto avanzado. Me parece que hemos perdido eso. Espera, esta investigación está hecha. Vamos a hacer que investiguen, sonden automáticamente. Bueno, pues me veo, gente, que la carrera ha fallado. Aunque igualmente ahora vamos a optar por diplomacia. Tal vez sean buena gente y podamos intercambiar. Son buena gente. Bueno, son cooperativistas y estos son belicistas. Vale, gente, pues vamos a meter en la URSA esto. Tiene un buen rollito y me gusta cómo van. Porque el buen rollito siempre es esencial. Mira esto, qué bien y qué refachero. Ahora no, podríamos ofrecerles un tributo, pero tampoco nos pasemos. Creo que voy a meter aquí esto simplemente porque me gusta meter eso ahí. Jaja. Increíbles autosave. Básicamente mi consejo si estáis empezando en el juego es hacer campañas de prueba y ya. Pero si de investigación pues siempre me ha gustado. Es el peor, es un plan ahora mismo, es para echarme piedras. Pero sí, mi consejo es que hagáis campañas y ya. Aviso, el mid game de este juego es asquerosamente aburrido. Al menos para mí. Pero bueno, late game y es divertido. Y creo que... esto me gusta. Que es increíble que no hayamos encontrado otro pinche planeta que podamos colonizar. No digo que estos estén mal, pero yo qué sé, me esperaba una cosa mejor. Tenemos un peso diplomático de 211 al menos. Y es más por población que otra cosa. Bueno, que investiguen drones. Esto sinceramente ya me da igual. Estas propuestas son buenas, ya que... me veo que vamos a formar la federación con esto. Hasta podría ser su vasallo, pero no lo veo. Y bueno. Porque ya estamos llegando a un punto en la partida en la que creo que es crucial tener ejército. Vamos a construir flota.
nos molemos nuestros buenos petrodólares como monarquía saudita. Y construimos una flota medio decente. Construimos una base. Han hablado nuestra garantía. Vamos a ofrecerle un tratado de migración. Y bueno, es para poder usar a sus esos. A sus esos me refiero a sus habitantes. Ejemplo, ahora podremos colonizar ciertos sitios no con humanos, sino con habitantes suyos. Y viceversa por parte de él. Lo cual hace que mi imperio crezca en población, en economía y todo lo demás. Y él pues se alegre. Luego veremos que podemos darle distintos derechos a esa raza. Pero eso bueno, en siguientes episodios. Porque por ahora vamos a acabar el episodio 1.